Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, ya tiene un ratito que llegamos, ya les mostré unos videos, unos clips que estamos grabando ahorita de que llegamos del súper a comer porque llegamos con muchísima hambre. Y ahorita pues les voy a mostrar todo lo que compramos. Compramos muchísimas cosas, vean, porque pues ya la despensa ya estaba bien, bien vacía. Tanto la de aquí de la cocina como la parte de allá atrás donde tengo todo lo de limpieza y todo eso, ya estaba bien, bien vacío. Entonces, pues ahora sí nos tocó gastar bastantito en esta quincena, pues para recuperar todo lo que ya no teníamos. Déjenles, voy mostrando lo que compramos. Miren, compramos cereal. Fabián quiso este. Y a Maite se le antojó este de chocolate. Trajimos también una bolsita de chocolate en polvo para las leches. Una lechera para los hot cake. Unas cajitas de té. Este que es como de pasiflora para dormir. Y este que es de té de manzanilla, que es el que también consumimos mucho acá. Compramos también, aquí se alcanza a ver. Ahí se ve este pan molido. Y ese de ahí abajo, que es un empanizador para cuando hago pollo tipo Kentucky o así. Por eso los utilizo. En esta ocasión nos trajimos estas bolsitas de frijol de la marca Great Value. Son frijoles negros. Nosotros consumimos frijoles negros. Entonces es la que trajimos. Siempre compramos de la marca Isadora, pero ahora quisimos probar estos. Entonces nos trajimos dos y estaban bien baratos. Por ahí les voy a dejar los precios para que ustedes vean. Ya va a empezar la temporada de frío, muchachas, y pues ya me traje de una vez estas tabletitas de chocolate para hacer en la noche un chocolatito y tomárnosla con un bolillo o algo así. Compré unas media crema, compré pasta. Miren, compré seis pastas pequeñas y esta grande, esta pasta grande para unas salsas que compré también. Para esa salsa y esa pasta compré este queso parmesano, también de la marca Great Value. Este me costó como 36 pesos, creo. Ahí les voy a poner el precio también. Compramos leches. Aquí nada más puse poquitas, muchachas. Puso Fabián aquí como 4 o 5, pero compramos 15 bolsitas de 900 gramos, 900 mililitros, perdón, de leche para la quincena. Compré también una harina de maíz, una harina de trigo para hacer unos sopecitos o unas gorditas también aquí en la quincena. Esto me dura como un mes, entonces pues ahí va a servir para varias comidas. Compré palomitas para las noches de pelis, una bolsita de este Coffee Mate para la oficina de mi esposo, galletitas para la hora del café. Compramos también este sazonador, bueno, este se lo trajo mi esposo, de la marca Great Value. Esta salsa de soya porque también ya no tenemos para las comidas que luego preparamos. Y esta de salsa inglesa también de la marca Great Value. Estos dos son nuevos productos, no los habíamos comprado antes, entonces también vamos a probarlos. Él se trajo estas aceitunas negras, a mí no me gustan, pero pues a él sí, ya se las trajo para consumirlas. Compré dos latas de ensalada campesina para cuando no tengo tiempo de cocinarles, les hago unas tostadas de atún o algo así, pues ya con esta ensalada. Y unas dos latitas de grano dorado de maíz. Compré esta mayonesa, chicas. Creo que me costó en 69 pesos y es casi de 1 kilo, miren. Entonces me salió súper bien. Bueno, yo considero que el precio está súper bien. Compré 2 kilos de azúcar. Creo que estaba en 28 pesos cada kilo. Está bien caro ahorita el azúcar. Compré el arroz. Yo siempre compro de este, de la marca Aurrera. Y creo que me costaron 2 por 30 pesos. Son 2 kilos. Compramos también 1 kilo de avena, que mi esposo la consume en las mañanas con sus licuados. Maíz palomero, porque a mí me gustan más las palomitas así naturales que las de mantequilla. Entonces, cuando hacemos, también hacemos poquitas de esta. Maíz negro, maíz, frijol negro. Les digo que pues aquí consumimos el frijol, pero pues ese de las bolsas, que ya está como molido,
lo usamos para los sándwiches y eso, y le ponemos una embarradita de frijol y ya lo demás. Y este pues para las enfrijoladas o para combinar con comidas o así. Yo acabo de cocer frijoles, pero me traje este porque no me va a alcanzar para toda la quincena. Entonces pues de una vez, unas lentejas. Esta es la salsa que les digo que compramos, miren, tipo boloñesa. Entonces esto voy a comprar carne molida y esto lo voy a combinar con esta pasta grande de aquí y la carne molida. Y es lo que vamos a estar comiendo. Compré atún de este. Últimamente hemos estado comprando de este atún porque sale más económico, está rico y es libre de soya. Entonces pues nos gusta este. Compramos 6 latitas. De esto solamente había latas chiquitas. No he visto yo latas grandes, por eso me traje 6. A ver, por acá compré un medio litro de crema. Miren, compramos estas salchichas de 30 pesos. Trae, creo que son 10 salchichas. Y son de pavo, de carne de pavo. Y la promoción venía que si comprabas este, te regalaban este bote de yogurte. Entonces, pues por estas 2 piezas nos cobraron 30 pesos. Y también compramos este yogurt Yoplait. Este a mi esposo y a mí nos gusta mucho. Y este es de cereales. Y el que venía en la promoción es de mango durazno. Vamos a probarlo a ver qué tal sale. Entonces pues ahí está esa promoción. Chorizo, porque a mi hijo le encanta el huevito con chorizo. Entonces mañana domingo vamos a desayunar huevito con chorizo. Una mantequilla. Una margarina, perdón, sin sal. Compré este, ¿cómo se llama esto, flaco? Bueno. Pimiento, ¿a qué es? ¿Pastel? Pastel pimiento. Pastel pimiento para los sándwiches. Eso es para mi esposo, a él se le antojó, entonces pues lo trajimos. Aquí está el jamón que traje para la semana, los lunch, jamón suan de pavo, y compré 50 pesos, 53 pesos. Unos guantes para pues todo lo que se necesita aquí en la casa. Unos desmaquillantes, el mío ya se me terminó y tenían la promoción de 2 por 50, entonces pues me los traje. Desodorantes para mi esposo, para mi hija, para mí. También tengo aquí aceite, 2 botellas de aceite, pues normal. Y me traje también un aceite de olivo, porque pues este también nosotros lo utilizamos para diferentes comidas. En champús. De este lado me traje esta promoción de 2 shampoos por $110 y estos me costaron creo que $50 cada uno. Por acá tenemos pasta dental, pasta para niños. Me traje también 1 kilo de jabón para los trastes, así en polvo, para hacerlo rendir con el otro, que ya les había comentado cómo lo hago yo. Y me traje 2 de estos paquetitos de jabón, que también pues vean, trae 5. Y había promoción de la otra, pues de otra marca, pero traía solamente 4 barras y estaba más caro. Entonces pues yo me traje estos 2, mejor para tener aquí ya, guardar unos poquitos. Pues obviamente no se van a acabar estos en un mes, pero pues más vale mejor ahorita tenerlos. Compré bolsas de basura, muchachas, porque ya no tenía ninguna bolsa de basura y se me estaban terminando. Unos trapitos para lavar los trastes, un desengrasante, un enjuague bucal, esto me costó creo que 100 pesos. Un aromatizante para el baño, un gel, hisopos, otro jabón en polvo. Este lo utilizo para lavar el baño, o zapatos, o cualquier otra cosa, porque este me gusta porque hace mucha, mucha espuma. Me traje esta acción, vean, es de 1 litro, 1 litro 100. Es como nuevo, y bueno, nosotros no lo habíamos visto, de avena, y nos costó 41 pesos. Y el otro verde costaba 65 pesos, creo. Entonces, pues me traje este de una vez para probarlo y ver qué tal sale. 2 maxi rollos de toallas para la cocina. Tengo 1 a la mitad, pero pues estos sí los utilizamos bastante nosotros aquí en la cocina. Entonces, me traje 2. Y nos gustan mucho porque, vean, son 270 hojas dobles y son de los que se cortan como en pedacitos, y eso me gusta porque no se desperdicia. En esta ocasión nos trajimos este paquetote de papel que trae 32 rollos de 247 hojas dobles. Nos costó 169 pesos, y el que nosotros siempre traemos es el Great Value,
de 18 rollos con 300 hojas. Creo que es así como venía, pero ahora pues nos convenía más esta y pues nos lo trajimos. Aparte pues está suavecito y les digo que andamos como todavía medio mal de la gripe, entonces pues este de una vez. Traje dos paquetes de servilletas. Yo me traigo de estas, muchachas, porque ya les he comentado que pues si me traigo de la otra que es más cara, pues no me conviene, porque acá en mi casa agarran una servilleta y en el momento la hacen bola y ya la dejan por ahí y vuelven a agarrar y vuelven a agarrar. Entonces pues mejor esta, aunque está un poquito durita, pero pues está más económica. Me costó creo que 25 pesos cada uno y son como de 400 servilletas, entonces pues mejor. Y nos trajimos también un pan de este para los sándwiches de la semana del Wonder, es el que escogieron. También nos pasamos a la tienda Prichos y ahí compré este, miren, compré esta Nochebuenita. Esta me gusta como para ponerla en el baño ahora que va a ser Navidad. Me costó 22 pesos, déjenla, pongo por acá. Compramos también estas campanitas, miren, también es de ahí de la tienda del Prichos, también 22 pesos. Compré este de hilo dental. Yo antes compraba el carretito, muchachas, pero este sale mucho mejor. Me conviene más y no se desperdicia tanto hilo. El hilo que se enreda en los dedos y todo eso, pues se echa a perder, ya no se utiliza. Y este, pues, tiene un pedacito y se súper, súper utiliza todo. Está súper bien. Y pues 22 pesos. Si ustedes no lo han comprado, cómprenlo también, les va a gustar. Compré un jaboncito para manos porque también ya se me ha terminado. Miren, compré esta canastita que es como de paja. No es paja, o no, bueno, no sé. Pero me gustó para poner ahorita decorar algo de Navidad, todo eso también. Pues a ver dónde la acomodo, pero me gustó. Y también ahí en el Prichos me compré dos de estas charolas, miren. Están bastante grandes. Y estas las voy a poner allá abajo, que es donde guardo pues todas las cosas que casi no utilizo de la despensa. Y me van a servir súper bien, espero. Porque pues allá en la parte de abajo sí necesito más espacio. Yo creo que las voy a poner así. Así, una detrás de la otra. A ver cómo la acomodo, ahorita vamos a empezar. Y aquí abajo también compramos una bolsa grande de arena para el gato, una botellota de jabón, de detergente para ropa negra, para ropa de color, de suavizante, un Cloralex en gel. A mí me gusta el Cloralex en gel porque pues, no se salpica como el otro y me rinde mucho más. Un galoncito de vinagre porque yo lo utilizo para lavar la ropa y este galoncito de Poet. Todo eso es lo que utilizamos. Y así es como se ve, muchachas. Miren, ahorita pues ya no alcanza para tantas cosas. Y de esto casi fueron 5 mil pesos. Y ven, no es tanto. Pero todo está carísimo. Entonces pues hay que aprovechar todo lo más posible. Para pues sacarle provecho, muchachas.